El año pasado se dio un gran debate en el país cuando el Ministerio de Trabajo, pues, hizo el anuncio de la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana, precisamente dando cumplimiento a un acuerdo o un convenio que tiene, que República Dominicana firmó, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que tenía muchos años desde que se suscribió ese convenio, sin embargo, no había entrado en vigencia. El Ministerio de Trabajo implementó esta resolución que lo anunciaron, se dio un periodo de prueba, luego entonces se establecieron ya de manera formal este acuerdo donde se dijo que el trabajo doméstico entraba dentro de la categoría de los trabajos que ya estaban formalizados dentro del sistema de la República Dominicana, poniendo como mínimo un salario mínimo de 10 mil pesos para las empleadas domésticas, permitiendo su acceso a la seguridad social, que es una reivindicación, una lucha constante y un reclamo constante de las trabajadoras domésticas, pues que no tenían acceso al sistema dominicano de seguridad social, no podían tener acceso a un seguro médico de salud que no fuese el seguro subsidiado por el gobierno dominicano, no tenían acceso, no tenían establecido el tema de las vacaciones, el doble sueldo no estaba tan claramente regulado, es decir, una serie de aspectos que tienen que ver con los beneficios y las reivindicaciones por las cuales grupos de trabajadoras domésticas han estado luchando en la República Dominicana por muchísimos, muchísimos años. Cuando se dio a conocer la resolución, pues obviamente generó muchas dudas, muchas interrogantes, no solo para los empleadores, sino también para las trabajadoras domésticas, que en algunos casos entendían que estaban en riesgo porque algunas no simplemente laboran en una casa, tenían más de un empleo, algunas no estaban laborando de lunes a viernes o de domingo a domingo en una residencia, sino que iban algunos días de la semana, y se generaron este tipo de interrogantes. También una que fue esencial es la competencia que tenía el Ministerio de Medio Ambiente para disponer esta medida mediante resolución. Luego, a raíz de la resolución del ministerio, pues surgieron otras que dieron paso a que se creara el sistema contributivo subsidiado, que es una parte del sistema de seguridad social que no había entrado en vigencia desde que se creó la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, que era el contributivo subsidiado que era para los trabajadores independientes, pues con esta resolución del Ministerio de Trabajo entraba en vigencia. Ahora el Tribunal Constitucional pues ha emitido una sentencia que deja anulada la resolución que emitió el Ministerio de Trabajo, lo que genera ahora muchísimas dudas, muchísimas lagunas, mucha incertidumbre para el sector de trabajo doméstico, porque recordamos que ya a partir de esta resolución empezaba a implementarse lo que es el sistema contributivo subsidiado, que es el que le daba acceso a un sistema, al seguro de salud, pero no solo al seguro de salud, sino el tener derecho a una pensión, que las trabajadoras domésticas, una vez concluían su jornada o sus años que entregaban toda su vida al trabajo doméstico, pues se iban a su casa y no tenían para comprar ni medicamento, para comprar comida, para nada, porque no tienen una pensión, no tenían derecho a la pensión, y con esta disposición pues iban a tener acceso a la pensión. De hecho, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que emitió la resolución 551-08 para el tema del manejo de este caso del contributivo subsidiado, pues deberá entonces ahora definir qué va a pasar con estas personas. Mientras tanto, yo quiero que ustedes vean conmigo esta decisión del Tribunal Constitucional, que es súper importante. Es importante porque en el fondo el Tribunal Constitucional no está atacando lo que dice la resolución del Ministerio de Trabajo respecto a la regulación del trabajo doméstico. Es una sentencia que tiene 91 páginas, pero obviamente voy a ir a leer lo esencial, que es donde está la parte fundamental de la motivación de los jueces, y quiero que ustedes
me acompañen a ver algunos aspectos muy puntuales, porque vuelvo y reitero, el Tribunal Constitucional no estableció que es inconstitucional la resolución del Ministerio de Trabajo. El Tribunal Constitucional ha establecido que lo que ha fallado en este caso es que el Ministerio de Trabajo usurpó unas funciones que le corresponden al Congreso de la República. ¿En qué sentido? Vamos a bajar aquí y luego volvemos a la sentencia para yo explicar este punto. La ley que rige el trabajo doméstico en la República Dominicana es una ley especial que tiene que ver con el Código de Trabajo. Y como es una ley, las leyes tienen una fuerza y son creadas por el Congreso de la República. Una resolución, que fue el caso del Ministerio de Trabajo, que es una disposición que la tomó el Consejo del Ministerio de Trabajo a través de su organismo máximo, esa resolución está por debajo de la ley. Y entonces, lo que establece la resolución del Ministerio de Trabajo entra en conflicto con lo que ya dice la ley sobre la regulación del trabajo doméstico. Y como la resolución viene a cambiar algunos aspectos que están establecidos en la ley, el Tribunal Constitucional ha dicho que ha extralimitado, digamos, sus atribuciones, porque en varias ocasiones han dicho que una resolución no tiene mayor peso que una ley y que, por ende, cuando hay una ley que hay que modificar aspectos que contiene la propia ley, tiene que ser el Congreso el que lleve a cabo esa modificación. Y en el caso de la regulación del trabajo doméstico, que es una cuestión que a mí no digo que me extraña, pero sí me parece, me genera un poco de suspicacia por parte del gobierno. Si efectivamente el gobierno quería tener todo subsanado, tener todo validado de que efectivamente ya una puesta en marcha de algo tan importante y trascendental para las trabajadoras domésticas no tuviese ningún inconveniente en su aplicación, pues el gobierno debió abocarse a ir por la parte legal, que es la modificación de la ley, y no dejarlo en la implementación de una resolución, pues, que ya ha sido anulada, y al ser anulada tira, digamos, al piso a todo aquello por lo cual se tomó un tiempo y han estado luchando estas trabajadoras domésticas. No me parece, y de verdad me rehúso a creer que haya sido una inobservancia de las autoridades como tal, y lamentablemente debo pensar de que fue una disposición de que vamos a hacer un boom mediático, vamos a decir que vamos a presentar esta solución para las trabajadoras, pero sabiendo en el fondo que estamos incumpliendo con aspectos básicos legales que no deben de inobservarse, sobre todo por la calidad de profesionales que tiene que tener el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República, porque se supone que para tomar una decisión como esta, que implique estos aspectos, al menos se debió consultar con los expertos en tema de manejo legislativo y las leyes, para no cometer un yerro como esta, que ahora el Tribunal Constitucional pues simplemente lo ha anulado. Y quiero ir con ustedes a esta resolución del Tribunal Constitucional. Vamos a irnos a la sentencia, porque quiero otra vez que veamos lo que está planteando el tribunal, para que la gente no crea que las medidas que dispuso el Ministerio de Trabajo a través de esa resolución son inconstitucionales. No. El tribunal ha establecido que se ha violentado precisamente normativas en cuanto a la usurpación de funciones. Y digo, lean conmigo, en el estudio de la resolución impugnada, estamos en la página 61, en el numeral O, es creo que el que están viendo en pantalla. En el estudio de la resolución impugnada hemos podido verificar que esta regula aspectos como son la jornada de trabajo, las vacaciones, las formas de pago y de contrato, así como regulaciones especiales de los trabajos del trabajo de los domésticos. Es decir, que no nos encontramos ante una resolución que mejore las providencias establecidas en la ley especial, sino ante verdaderas modificaciones al régimen instaurado en el artículo 4 relativo al trabajo doméstico del artículo 258 hasta el 265 del Código de Trabajo. En este sentido, la referida resolución invade los campos que el constituyente ha establecido como reserva de ley.
atendiendo a lo establecido en el indicado artículo 62, numeral 7 de la Constitución. En este punto, debemos indicar que los reglamentos y resoluciones se encuentran subordinados a la ley, es decir, que la facultad del Ministerio de Trabajo se encuentra subordinada a la normativa legal adoptada e instaurada por el legislador, tal y como lo indica de forma expresa el texto constitucional antes citado. Es decir, que la facultad que le asiste se limita a emitir disposiciones residuales y, como explicamos, subordinadas. Vamos a irnos un poco más arriba para que leamos el artículo de la Constitución al que hace referencia el Tribunal Constitucional, y ese está en la página, déjeme leerlo, déjeme buscarlo un poco más arriba para que entiendan lo que dijo el Tribunal Constitucional referente a este tema. Es una sentencia que me puse a revisarla porque anoche fue que la presentaron de manera íntegra con relación a este caso, aunque a principios de mes ya se había dado a conocer. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, no lo encuentro ahora. Volvamos entonces más abajo a la página 64. El Tribunal Constitucional ha establecido en otros momentos que las leyes están por encima de las resoluciones, y se lo expliqué, y la Constitución en este caso establece claramente que al Congreso, perdón, al Congreso de la República es al que les corresponde crear las leyes, ay, disculpen, crear las leyes y los reglamentos. Y entonces, con relación a este punto, en la página, vamos a ver, 65, vamos conmigo, señor director, por favor. La página 65, permiso. En la página 65, en el numeral U, dice el Tribunal Constitucional, en la sentencia TC 304-20 del 21 de diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional la norma al entender que la resolución cuestionada es inconstitucional en la medida de que viola el principio de seguridad jurídica, pues la garantía de estabilidad del sistema jurídico descansa en el respeto a las normativas establecidas. La resolución cuestionada viola igualmente el principio de legalidad de reserva de la ley. Lo antes implica que la resolución objeto de inconstitucionalidad incurrió en una afrenta, como dijimos anteriormente, al principio de separación de poderes, a la legalidad y a la seguridad jurídica consagrada en nuestra Carta Magna, al usurpar las funciones del legislador. Hay un aspecto que este Tribunal Constitucional no puede dejar de responder, y es que el Ministerio de Trabajo alega que la facultad para dictar la resolución objeto de inconstitucionalidad proviene del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo. En efecto, dicho convenio invoca, y ahí menciona lo que establece el convenio de la OIT. Bajamos a la página 66. Entonces, el Tribunal Constitucional, al mencionar todo lo que establece el convenio, dice, lo primero que queremos indicar es que el referido convenio se encuentra incorporado al derecho interno, en razón de que se agotaron los trámites pertinentes para su incorporación, para la cual fue dictada la resolución número 104-13 emitida por el Congreso de la República, el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo. Convenio sobre el trabajo doméstico, que es de fecha 15 de mayo del 2015 y 2016, en fechas 2011, 2015 y 2016. Entonces, el Tribunal Constitucional ha establecido que el convenio de la OIT, vamos a bajar aquí, el convenio de la OIT, y vuelvo y les reitero, es una sentencia de 91 páginas. Quise buscar algunos aspectos muy puntuales para explicarles que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional no es que la resolución es inconstitucional, sino, o el contenido de la resolución es inconstitucional, sino que el procedimiento para que se aprobara y se hicieran esos cambios en esta resolución es lo que la hace inconstitucional. Entonces, ahora radica un aspecto importante que también contiene la sentencia
Tribunal Constitucional y que nos mueve a cuestionar por qué este alto organismo, esta alta corte en sus facultades no dispuso hacer lo que establece el voto salvado de uno de los magistrados. Un voto salvado a lo interno de los tribunales quiere decir un voto que emite un juez en la sentencia, que él está a favor de la decisión que se toma en la sentencia, sin embargo, considera que hay otros, que el fallo debió ser por otra vía. Es decir, debió ser ese mismo fallo, pero tomando como elemento otro elemento. Y esto para mí es importante porque si el Tribunal Constitucional en esta sentencia que ha emitido, que es ya la que yo les presenté a ustedes, la número 402-23 de este año, si el Tribunal Constitucional en vez de simplemente declarar la inconstitucionalidad de esa resolución del Ministerio de Trabajo, se abocara a emitir una sentencia exhortativa y estableciendo plazos para el Congreso de la República regular lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, hubiese traído una solución al problema y no generar un mayor caos, porque ahora mismo lo que hay es un mayor caos en el tema del trabajo doméstico. Mujeres que ya entendieron y que ya el Estado les reconoció derechos a través de una resolución que no agotó el procedimiento como tal, pero sí reconoció, les reconoció derechos que por años les habían sido negados, que le dio acceso al sistema de seguridad social, que son derechos fundamentales, porque entonces ahora entra en conflicto el tema de que cuando ya hay derechos fundamentales no se pierde el derecho fundamental, el acceso a derechos fundamentales. Entonces, en este caso, el de la salud, que es donde tiene que ver esta parte, y la seguridad social, que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que es un derecho que tienen los trabajadores, es un derecho constitucional, el derecho de la los derechos laborales, es decir, que ahora, si el tribunal hubiese emitido, como bien plantea el magistrado Lino Young, y quiero que volvamos a otra vez a la sentencia, y ahora vamos a irnos a la página, le voy a explicar más directa, a la página 74, que en esa página contiene el voto salvado del magistrado Lino Vázquez, que es un juez del Tribunal Constitucional, y que en este caso ha cuestionado la manera en que ese alto tribunal debió emitir la resolución con relación a este caso del trabajo doméstico. El voto salvado del magistrado Lino, en la página 74, yo me voy a permitir leerles estos tres párrafos que están que contiene esta resolución. El punto número 2. Los honorables jueces que integran el tribunal hemos concurrido con el voto mayoritario de la dirección de acoger la acción directa de inconstitucionalidad antes descrita y declarar no conforme con la Constitución las referidas normas porque vulneran los principios de separación de poderes, legalidad jurídica consagrado en nuestra Carta Magna. Tercero, si bien me identifico con el razonamiento mayoritario del presente fallo, en tanto ha decretado la inconstitucionalidad de la anulada resolución 14-22, cuyas disposiciones violan los principios de separación de poderes, legalidad y seguridad jurídica. A mi juicio, con independencia de que la norma no haya sido dictada por el Congreso Nacional, el tribunal debió dictar una sentencia interpretativa exhortativa para que en el uso de sus facultades constitucionales adecúe y reforme el Código de Trabajo de la República Dominicana en los aspectos concernidos en un plazo razonable a partir del cual se materializan los efectos de la decisión adoptada, tal como se expone a continuación. Segundo, alcance del voto salvado. En la cuestión planteada, procedí a dictar una sentencia exhortativa, otorgándole un plazo razonable al Poder Legislativo para modificar las disposiciones del Código Laboral relativas al trabajo doméstico, así como modular los efectos de la decisión en el tiempo para que los actos originados por la resolución no queden en un limbo jurídico e invalidez total.
Para eso, bueno, ya el magistrado sigue de manera muy específica ampliando los razonamientos de su voto salvado, pero en este punto es importante lo que él plantea y que está en negrita en esa resolución, y es que el tribunal debió emitir una sentencia exhortativa. El tribunal debió dar un plazo al Congreso precisamente para que las acciones que ya vienen desencadenadas de esa resolución del Ministerio del Trabajo no queden en un limbo jurídico y en una invalidez. Y esto es lo que hace un momento les estaba planteando en ese sentido. El Ministerio de Trabajo otorgó un plazo para que entrara el periodo de prueba de la resolución para regular el trabajo doméstico. Se estableció el reglamento para resolutar el trabajo doméstico. El Consejo de la Seguridad Social emitió la resolución que daba acceso a las trabajadoras domésticas al sistema contributivo subsidiado. Les dio derecho a la pensión en el caso de las trabajadoras domésticas que tenían una edad de 65 años, si mal no recuerdo. Era el punto que tenía que tener 5 años siguiendo trabajando para luego tener acceso a una pensión que le daba el Estado. Luego a los 10 años tenían las demás acceso a una pensión. También el aspecto de los montos fijos que establecieron para que puedan pertenecer al sistema contributivo subsidiado. Es decir, todas esas acciones que ya devienen de la resolución que dictó el Ministerio de Trabajo a principio de año, pues ahora quedan en un limbo jurídico. Por lo que esta disposición del Tribunal Constitucional ha hecho más mal a este problema. ¿Por qué? Porque ya unas personas que en cierto modo estaban teniendo acceso o podían tener acceso, en la mañana de hoy intenté obtener algunos aspectos más actualizados del Ministerio de Trabajo, lamentablemente no se me fue posible obtener la información del Ministerio de Trabajo con relación a cuántas personas ya efectivamente regularon, se acogieron al aspecto de la regulación del trabajo doméstico y todo lo que se había hecho hasta este momento para yo poder darles una cifra en específico. Sin embargo, no deja de crear un limbo jurídico y un dolor de cabeza para la implementación de estas normativas que, como bien les digo, Seguridad Social tenía como base la resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, si todo esto tenía como base una resolución que ya dictó el Ministerio de Trabajo dentro de las facultades que entendía que le otorgaba el convenio de la OIT y que es un convenio que estaba incorporado a la normativa interna en la República Dominicana, entonces ahora quedan en un limbo jurídico, están en un estado de, digamos, de nulidad, y esto es un gran dolor de cabeza al que el gobierno dominicano pues deberá dar respuesta lo más pronto posible. Y es penoso porque entiendo que el gobierno debió tomar todo eso en consideración antes de abocarse a hacer algo tan importante que todos estamos de acuerdo en que se debe de implementar, que lo aplaudimos, lo saludamos y seguimos luchando para que a las trabajadoras domésticas pues se les reconozcan todos esos derechos adquiridos. Y entonces algo tan necesario como esto, que el gobierno pues haya inobservado elementos tan básicos como que es una atribución del Congreso de la República, pues nos motiva a cuestionarnos si efectivamente la intención del gobierno era regular el trabajo doméstico o simplemente hacer un boom mediático y presentar unos resultados que sabían que en algún momento se podían desmoronar. Así que ahora la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, del Congreso de la República. Penosamente el Tribunal Constitucional, como bien plantea el magistrado Lino Vázquez, no emitió una resolución, una sentencia exhortativa que lo podía hacer y que lo ha hecho en otras ocasiones cuando tiene que ver con aspectos tan importantes como derechos fundamentales. Penosamente no lo hizo el Tribunal Constitucional, en cierto modo entendiendo yo que también ha fallado al emitir esa resolución. Pero es un tema que en los próximos días seguiremos debatiendo, es muy amplio, apenas ha salido. He querido compartirla con ustedes, darle un poquito de luz de la importancia que tiene este tema, pero genera muchas lagunas, y desde este espacio pues nosotros nos mantenemos pendientes a lo que va a ocurrir después de. Hacemos una siguiente pausa, señor director, y al regreso entonces más del contenido del programa.